Bueno, ya estoy lista, ¿no? ¡Empecemos con el video! Hola, bienvenidos a Chisachi. Ya llegó el día más esperado, nuestro primer video oficial. Como ya les había mencionado antes, este video es especial ya que tuvimos la oportunidad de entrevistar a una artista creada en Chiapas, Nymfa Torres, que actualmente está presentando su exposición Feminidades en el Museo de la Ciudad. Y si tú estás de visita aquí en Tuxtla o vives aquí, pues échense una vuelta, hay mucho que ver. Estará durante todo el mes de agosto y es gratis. Bueno ya, alto con el parloteo y los dejo con el video. ¿Cómo están? Espero que estén demasiado bien el día de hoy. Y como se pueden dar cuenta, no estamos grabando en donde tiene que ser. Estamos en el Museo de la Ciudad a entrevistar a una linda artista que actualmente tiene su exposición Feminidades aquí en el Museo de la Ciudad. Y al finalizar el video les voy a decir dónde están los horarios para que se puedan dar una vueltita. Hola Gaby, muy bien, encantada de presentarles a todos este proyecto aquí en el Museo de la Ciudad de mi exposición pictórica. Antes que nada, platícanos un poco de ti. Bueno, yo soy pues una pintora, soy profesora, soy madre de familia, soy feminista y pues pretendo pasar en este mundo pintando y haciendo cosas chidas para todos. ¡Ay, eso está súper padre! Y platícanos, ¿cómo surgió tu gusto al arte? Bueno, yo creo que mi gusto al arte empezó justo en este contexto de los libros y la biblioteca, a partir de la literatura. Yo pasaba mis veranos frecuentando una biblioteca infantil en mi pueblo, una muy pequeña biblioteca, y me empezó a nacer el gusto por escribir, por hacer algunas rimas, algunos poemas infantiles, y así empecé como a ilustrarlos. O sea, yo llegué al dibujo con la intención de ilustrar, como todos los libros infantiles, los textos que escribía. Y así paulatinamente fui como descartando el texto y centrándome más en la imagen, hasta que me dediqué de manera autodidacta y por mucho tiempo al dibujo y posteriormente a la pintura. Entonces, queríamos saber si en tus pinturas tienes alguna temática en particular. Bueno, generalmente estoy trabajando sobre varias temáticas para fines de una exposición, como en este caso la temática es una sola. En este caso la expo se titula Feminidades y es una serie de retratos de mujeres que reflexiona sobre esta construcción de lo femenino, de lo que entendemos como ser femenina o ser mujer a partir de la constitución de nuestra imagen. Y queremos saber si tú tienes alguna fuente de inspiración cada vez que comienzas una nueva pintura. El proceso creativo es bastante complejo, es muy aleatorio y yo creo que no debemos dejar pasar como esa necesidad creativa para hacer cosas y después con calma, con un tecito ya reflexionamos, teorizamos, organizamos, que es un poco el caso de esta exposición. Yo no inicio la serie de manera lineal, no me senté un día y empecé a pintar feminidades cuadro por cuadro hasta que terminé la serie, sino que fue algo paulatino, interrumpido a lo largo de 6-7 años. La exposición o el espacio ya me permite reunir las piezas y presentarlas como un libro, ¿no? Y cada cuadro como una página de ese, como un capítulo de aquel libro, pero no necesariamente es así el proceso para la creación. Y por último, la última preguntita, ¿actualmente tienes alguna obra que tú digas, wow, de verdad esta ha sido de mis obras que más me ha gustado, me inspiré demasiado o significa mucho de mí? Actualmente para esta exposición yo reuní obra que ya no es de mi propiedad, que está vendida. Hay un autorretrato mío que hacía mucho tiempo que no veía y ahora lo veo y me gusta más que cuando lo hice, ¿no? Y digo, ah, me gustaría tener esta pieza.
o las, pues las de mi hija, ¿no? Hay una pieza de mi hija que tiene 5 meses y pues ahora tiene 5 años y no lo puedo creer. Veo el cuadro y es muy fuerte para mí en ese sentido, ¿no? La otra pieza, una de las últimas piezas que yo creo que va a detonar otra serie que tiene también que ver con el contexto de feminidades, pero que está en exhibición actualmente en el estado de Durango, es una versión contemporánea de Judith y con Trump. El tema de Judith con Holofernes, en este caso es una Judith con Trump, y me parece que es significativa un poco por la reacción que ha generado en el público, ¿no? Un poco como mucha expectación o sorpresa. Y todas las implicaciones que tiene, porque es un desnudo integral, porque es un tema político, porque es un tema feminista, pues genera así como más controversia y mucho interés. Y ese es como otro espacio para valorar la obra, ¿no? Digo, bien, ahí hay algo interesante que hay que continuar, ¿no? Gracias, Ninfa, por habernos recibido y habernos regalado un poquito de tu tiempo. Gracias a ti, Gaby, por el espacio. Los esperamos a todos en Feminidades durante todo el mes de agosto. ¡Hasta luego! ¡Bye!